¿Vieron la camiseta con la que arrancó Marcelo Ebrard su campaña rumbo a la candidatura presidencial de Morena? A ver, la caricatura de sí mismo, estilizada, los lentes, parecidos a estos, por cierto, dándole, digamos, el toque de su personalidad. Y esta frase: sonrían, todo va a estar bien. ¿Qué les recuerda esto? Pues ni más ni menos que la famosísima campaña que hizo Andrés Manuel López Obrador en 2006, también como candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo era la frase de Andrés Manuel en aquel entonces? Decía: sonríe, vamos a ganar. Y estaba esa caricatura que hasta la fecha se logra ver, del AMLito famoso con su copete al estilo de Daniel el Travieso, los dos dientes largos, el pulgar en alto, una caricatura entrañable del Monero Hernández y esa frase de la chaneca Berta Maldonado: sonríe, vamos a ganar. Semejanzas y diferencias, déjenme decirlo, que son bien, bien importantes. A ver, ¿qué dice Marcelo? Sonrían, habla de usted. Hay distancia entre el personaje y los otros. ¿Qué hacía Andrés Manuel? Hablaba de tú. Sonríe, que te indica mucho más cercanía. ¿Qué dice Marcelo? Todo va a estar bien. ¿Qué proyecta? Pues que hay inquietud, que hay nerviosismo, que hay dudas. Está tratando de calmar. ¿A quiénes? Pues no sé si a él mismo, a su gente, a su equipo, a sus seguidores. Pero esa es la sensación que deja, de nerviosismo. ¿Qué decía Andrés Manuel? Vamos a ganar. Una certeza, un grito de triunfo, que a la hora de la hora terminó cayéndose por 0.56%. Andrés Manuel asegura que le robaron la elección en ese 2006. Pero bueno, los gritos, los lemas de campaña eran pues muy parecidos y al mismo tiempo muy distintos y distantes. Andrés Manuel de sonríe, vamos a ganar, y el de este ex canciller Marcelo Ebrard, que dice sonrían, todo va a estar bien. Distintos, ¿no? Giran, eso sí, ambos en torno a la sonrisa. Y a propósito de sonrisas, pues veamos cómo es la de la, ahora sí que de la puntera, de la favorita, Claudia Sheinbaum. ¿La han visto ahora en cómo ha anunciado su renuncia, su arranque de campaña, todo lo que le viene? Pues también con una pseudo sonrisa. Y digo pseudo porque si se fijan en las imágenes, Claudia no proyecta una sonrisa bonita. Se queda más bien en una mueca. Importante, sin duda, el tema de las sonrisas. En eso están pasando este arranque de campaña. Fíjense en ellas.